Hoy, Spirit Challenge con un jugadorazo del Barça, Alejandro Valde. Para los que no sepáis qué es el Spirit Challenge, un nuevo challenge que implementamos con Enzo Fernández. Si no habéis visto el vídeo, por favor, pinchadlo y así os informáis un poquito de en qué consta el reto. Ya te lo he explicado, sí. Más o menos, ya ves la disposición de cómo hemos puesto este nuevo Speed Up Challenge. ¿Qué opinas? No, ya he visto. Nuevo challenge, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Enzo Fernández lo puso el listón muy, muy alto, por lo que me comentó Juanma, ¿eh? Voy a ver. ¿Vale? Voy a intentar hacerlo mejor. Te voy a preguntar por las botitas nuevas, Mercurial 25 aniversario. Son unas botas que me van muy bien para jugadores rápidos como yo. Y me gusta mucho el color, sobre todo. Yo no lo soy tanto y aún y todo las llevo, o sea que... Bueno, vamos con, con el primer intento. Vamos para allá. El circuito consta de 5 ejercicios en los que pondremos a prueba varias habilidades del jugador. Iniciamos con un sprint que finalizará cogiendo el balón con el que deberemos driblar una serie de conos. A continuación, tendremos un balón enfrente de 2 porterías de diferente color. El presentador indicará uno de los 2 colores y esa será la portería en la que debemos anotar gol. En caso de fallar el tiro, se sumarán 2 segundos al tiempo total. Después de esto, debemos hacer 10 toques con una pelota de tenis. En caso de que la pelota toque el suelo sin haberlo conseguido, el jugador deberá iniciar otra vez desde cero. Por último, tiraremos un dado que indicará el número del cono que debemos golpear con un disparo desde la frontal del área. Si conseguimos hacerlo, se restarán 4 segundos al tiempo total. Bueno, primer intento. Ahí vamos. ¿Vamos para allá? Claro. Cuando tú quieras, yo te doy el aviso. A la de 3, 3, 2, 1, ¡vamos! Muy bien, muy rápido. Eso es, ¡rojo! Vale, 10 toques. Vamos, tiras el dado. Toca el 1. Vale. ¡Ah! Qué pena. Vale. ¿Qué? ¿Cómo has visto ya el primer intento? Bien. Falta esa, pero... ¿Qué? ¿La segunda? ¿Alguna técnica diferente? Eso lo puedo hacer más rápido. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a por la segunda, entonces. Ahí vamos. Vamos. Vale, la primera la has hecho muy, muy bien. Está bien. Ya me has dicho que... Sí, ahí. Ahora lo voy a intentar hacer más rápido. Vale, pues... ¿Preparado? Ahí vamos. Venga, pues a la de 3, arrancamos, 3, 2, 1, ¡vamos! Muy bien, está mejor. ¡Rojo! Vamos a por los 10 toques, vas muy bien, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5. ¡Ah! Esta aquí solo se puede restar, así que por ahora lo corroboraremos con la cámara, pero 25 segundos no está nada mal. Ahora, la pregunta del millón. Estos 2 intentos nos quedamos con la mejor. Si te atreves a hacer este tercer intento, te tienes que quedar sí o sí con el resultado. Va, bueno, me la venga, vamos para allá. Me estaba contando que, claro, está preocupado por la lista porque quiere quedar arriba del todo y es lógico. Ya está, sí que sí, nos las tenemos que jugar. Ya está, esta me la juego. He hecho buen tiempo las anteriores, pero... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aún tenemos que tener esa referencia porque el ser nuevo, pues... Ya no se sabe. No se sabe, pero bueno, estás preparado, ¿no? Sí, claro. Pues... A la de 3, arrancamos. 3, 2, 1, ¡vamos! Uy. Esta es buena. Vamos, rojo. Vale, buenísima. 10 toques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Vamos. 4. No. Y... ¡Ay, qué pena! Lo tenías en el extremo. Qué pena. Qué tonto, tío. Tendremos que ver el resultado final. No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. No. Ha estado muy parecido al anterior. Así que vamos a cerrar el vídeo y hablamos un poquito. Vale. Vamos.
Alejandro, te has quedado, yo creo que con las ganas de más, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque ya una vez caliente ya le pillas el punto, ¿verdad? Sí. Pero bueno, oye, tío, ha sido un placer. Igualmente. Tenerte aquí cuando quieras, esta es tu casa. Encantado. Chicos, chicas, si os ha gustado el Speed Up Challenge con Alejandro Valde, dejad un pedazo de like, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.